La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. ¡Sígueme! El día de hoy visitaremos el Centro Cultural Casa del Faldón, ubicado dentro del barrio de San Sebastián y que antiguamente se encontraba fuera de los límites de Querétaro. En esta casa tan llena de historia y que es lugar de encuentro para los artistas queretanos, nos encontraremos con la maestra Aurora Zúñiga Sánchez. Durante 38 años, la maestra Aurora ha sido directora de las danzas autóctonas y tradicionales del estado de Querétaro. Además, ha llevado a cabo una labor de rescate del huapango queretano. Aurora. Hola, ¿cómo estás, gusto. Emilio? ¿Cómo te va? Qué gusto mucho que gusto. Nos recibas. Mira, la verdad es que yo tengo grandes deseos de esta entrevista. ¿Por qué? Porque eres un baluarte en nuestro estado, en nuestra ciudad. Te lo agradezco mucho. Ay, muchas gracias. ¿Vamos? Vamos, vamos. Estamos en la Casa del Faldón, que es otro de los íconos del Querétaro antiguo, en una casona del siglo XVIII, y que hoy alberga a un centro cultural. Estamos con Aurorita Zúñiga, una maestra, amiga entrañable, que nos recibe en su lugar apropiado para ella, que es un centro de cultura. Te agradecemos mucho, Aurorita. ¿Qué nos puedes comentar de tu trabajo actual en este centro cultural? Pues mira, desde que se inauguró este centro cultural, yo estoy aquí. 30 años tenemos 30 ya aquí. Años ya. Tenemos 30 años aquí en el centro cultural. Tenemos un grupo de danza, tenemos varias actividades, entre ellos también danza para niños, juegos, pues es lo que a lo que nos dedicamos. Muy bien. Yo te conocí hace aproximadamente ese tiempo. Ajá. En la época quizá del Negro Camacho Guzmán. Ajá. Y desde entonces has estado inserta en la cultura. Ajá. Entonces tú naces aquí en el estado. Sí. Vamos a platicar un poco de tu niñez. Platícanos dónde naces. Pues mira, yo nací en el municipio de Peña Miguel, por el semidesierto. Pero desde muy chica, mi mamá era maestra rural. Y a ella le gustaba pues que uno estuviera pues, en otro medio, entonces ella me mandó muy chica para acá y ya fue como empecé a ¿cómo se llama? Pero no olvidaba yo mi tierra, tu ¿no? Raíz, claro. Sí, siempre iba en vacaciones para estar convivir con parientes, con todos mis... ¿A qué edad te mandaron acá? Como a los 9 años. Ah, sí. Y antes, cuando eras una pequeñita, ¿qué recuerdos tienes de esa época pues, entrañable? Pues fíjate que tengo bonitos y no buenos recuerdos. Por no estar tan cerca de una mamá, es muy complicado. A tan temprana edad es complicado. Pero la familia te manda a ti aquí a Querétaro, uh-huh, hasta los 9. Uh-huh. Pero antes de eso, ella me dejaba en el pueblo y ella se iba a trabajar a la comunidad. Sí, entonces yo desde muy pequeña, pues realmente se puede decir que estuve lejos de una mamá, pero no era porque ella quisiera, sino porque tenía la necesidad de trabajar. Uh-huh.
Claro, entonces vivía en la cabecera municipal. Sí, ajá. Y entonces, pues todas las semanas iba y venía. Iba y venía los fines de semana. Ah, entonces todas las semanas se quedaba. ¿Y tú con quién estabas entonces viviendo? Vivía con unas personas que fueron las que me alojaron ahí en su casa. ¿Tenías hermanitos? Tenía hermanos, pero ya una más grande que yo, pero esa estaba aquí en Querétaro, ya no con unos parientes. Entonces no pues no había forma. No había forma, sí. ¿No? Entonces eras una niña, ajá, que dependía de su mami, ajá, que se iba la semana completa y vivías con unas personas, ¿sí?, cercanas a ustedes, y hasta los 9 años llegas acá. Ajá. Pero tu mami es la que te muestra la ruta de ser maestra. Pues mira, como yo desde pequeña escuchaba la música, el baile de huapango, pues todo lo que se hace en un pueblo, ajá, pues como que a uno se le va grabando mucho todo eso, ¿no? Pues poco a poco me iba... La chispa. Gustando. Sí, me fue gustando. Surgió esa chispa. Esa chispa. Y ya después, pues ya entre más crece uno, pues ya va uno conociendo, pues como, por ejemplo, no se define uno tanto cuando uno tiene 9, 10 años, claro, ya hasta después, claro, es cuando uno empieza a ver la realidad. Y llegas a Querétaro y llegas, ¿y quién te arropa? ¿Quién te...? Pues con otras personas también, que ni siquiera parientes, ¿no? Sí, con otras personas que mi mamá conocía y entonces sí fue un poco un poco complicada la niñez de no estar con mamá. Allá la veía cada 8 días. Cuando me vine para acá, pues la veía meses enteros. ¿Meses? Ajá. Ok. Sí. Y entonces tú te hiciste, entre paréntesis, sola. Se puede decir que sí, y casi sola. Obedeciendo a tu vocación, uh-huh, interna. Sí, porque ya después, cuando ya pasó el tiempo, pues me gustaba mucho la danza, entonces entré a Bellas Artes. Uh-huh. ¿De jovencita? Sí, entré a Bellas Artes y ya fue como empecé a ver más cerca todo lo que era la danza, todo. ¿Obedeciste a tu impulso natural, uh-huh, propio, o alguien te dijo por acá, por acá, por no, acá? No, simplemente fue algo que decidí yo sin que alguien me dijera. Me gusta. Me gusta y ya entré a Bellas Artes de la universidad y ya. Fue como empecé, duré 10 años como alumna, y ya después la maestra que estaba renunció y me quedé yo como maestra. Entonces, era una carrera, ¿sí?, pues muy rápida. Ajá. ¿A qué edad llegas a esa estatura? Pues tal vez como sería como a los 20 y tantos años, 20 años. Ok. ¿Sí? Llegando aquí a los 9 años. Sí. Uh-huh. Y estudiaste, te preparaste. Y seguía preparándome de todos modos en Bellas Artes de México, en Guadalajara. Estaba, cuando ya vi que realmente me iba a dedicar a esto, pues empecé a prepararme más. ¡Qué maravilla! Uh-huh. ¡Qué maravilla! Durante 38 años, la maestra Aurora ha sido directora de las danzas autóctonas y tradicionales del estado de Querétaro. Además, ha llevado a cabo una labor de rescate del huapango queretano. Eres una mujer, por lo que conozco de tu vida, una mujer guerrera, uh-huh, una mujer de combate, una mujer que nace en una familia en donde se ve de repente, por las circunstancias, como niña, un poco solitaria en relación a tus hermanos, y siempre en una condición de estar buscando salir adelante. Sí, sí. Llegas a Querétaro, uh-huh, estudias hasta la secundaria,
Pero pronto en ese periodo, desde los 9, 10 años, al terminar tu secundaria, ya tienes claro que es el arte, la cultura, lo que te llama, la música, la gastronomía, los colores, las vivencias, la danza, que en un estado que tiene mucha riqueza en ese sentido. Entonces llegas a Bellas Artes como parte de esa ruta y ahí despegas. ¿Qué pasa? Pues mire, yo como te comentaba, duré ahí 10 años como alumna y después como maestra. Entonces, pues yo vi la necesidad del grupo, que eran muchas, ¿no? Entonces empecé a investigar y a investigar, porque muchas cosas no me parecían. Entonces, pues empecé a salir hasta que conseguía lo que yo quería, con músicos, con varias personas, para aprender más, para estar, pues que fuera lo más auténtico lo que se presentara, sobre todo las danzas de Querétaro, ¿sí? Danzas, pero veo en tu perfil personal que estás involucrada en una serie de terrenos, todas asociados a la cultura, ¿sí? Ajá. Autóctona, el folclore. Y te has dedicado a la vestimenta, a la gastronomía, a las danzas, a las tradiciones arraigadas de siglos. Sí, es que yo pensé, la danza en los pueblos, ¿cómo está involucrada? Dentro de un pueblo, una festividad, ¿qué hay? Las niñas, los jóvenes siempre están con la inquietud de estrenar un vestido, de estrenar esto, porque es la fiesta del pueblo. ¿Qué hay? Los puestos, pues la gastronomía, la música. Entonces todo va involucrado en todo. Claro, es una especie como de festividad en la que tú investigas y escarbas y encuentras razones para sacarlo y proporcionarlo, comunicarlo, fomentarlo, y te convertiste en una mujer promotora de la cultura queretana. Sí, exactamente, porque le dije, no me puedo yo conformar con lo que hay, tengo que ver que sea, pues entre más mejor las cosas, porque pues cuando uno lucha mucho, pues es por algo, ¿no? Para poder sobresalir, para conocer, para muchas cosas. Un grupo necesita de tantas cosas, que fue lo que yo pensé, ¿no? Entonces voy a involucrar todo esto al grupo en todo lo que es la tradición de Querétaro. Fíjate que hay una parte de tu trabajo que es realmente admirable, que es un rasgo de personalidad tuya que a mí me encanta. ¿Qué es tu personalidad de ser callada, taciturna? No eres la mujer erupción, sino eres la mujer tranquila, pero que atrás trae todo un concepto extraordinario. Y sigues en ello. Sí, seguimos. Seguimos haciendo entrevistas, haciendo talleres en cuestión de tradiciones que están a borde de extinción. Pues ahorita con la Secretaría de Cultura estamos haciendo varios talleres de telar de cintura, de capote en tilaco, de varias cosas que estamos haciendo. Sí, pero con esa sencillez que lo dices, no nos explica que has viajado por Europa, has viajado por Asia, y Sudamérica, Estados Unidos, mostrando esta cara de un México cultural, autóctono, de un estado en las mismas condiciones y sus municipios. Entonces eres una gran promotora. Sí, pues por ejemplo, cuando sales al extranjero, pues es mucho la responsabilidad que llevas, porque estás representando no más a un estado, sino a un país. Entonces, pues es muy, pues es una cosa muy, muy grande que tienes que ver, de que tienes que hacer lo mejor que se pueda.
Has vivido bastante. Has tenido muchas experiencias en las distintas ramas del folclore queretano. ¿Por qué no nos platicas una experiencia, una experiencia linda que te haya hecho sentir feliz? Pues mira, saliendo al extranjero, pues sientes una cosa muy bonita a la hora que te están aplaudiendo o todo. Hubo una en Italia, en Sicilia, hubo una cosa muy bonita donde eran muchísimos grupos de varias partes del mundo. Y entonces después nos llevamos la sorpresa, pues algo para el grupo y para personal fue que te designaran como uno de los, como el mejor grupo del festival. Sí, entonces eso te sientes así como muy halagada, ¿no? De pensar de tanto grupo, no era un concurso, no era nada. Simplemente las personas decían, no, el grupo de México es. Entonces te sientes muy, muy halagada. Y son muchas cosas así que te han pasado en extranjero o aquí mismo, ¿no? Donde la gente se pone de pie a aplaudirte por todo el trabajo que has realizado. ¿Invitarías a los jóvenes a insertarse en este fenómeno de la cultura? Sí, fíjate que me gustaría mucho que con el grupo que se tiene ahorita, que es de la universidad, pues que se acercaran a nosotros para que conocieran parte de lo que es lo que es Querétaro, ¿sí? Porque yo creo que tenemos que darle mucho valor a lo que es toda la cultura queretana. ¿Y los jóvenes están respondiendo al llamado o te cuesta trabajo? Algunas veces sí cuesta. Como todo, hay temporadas en que los chicos son estudiantes y luego ya se entran a trabajar y continuamente se está renovando. O hay gente que empieza desde la preparatoria, termina su carrera y sigue todavía con nosotros. Porque debe ser vocacional. Sí, sí, sí. El hecho de que sea lindo no implica que a una persona, una chica o un joven, le tenga que gustar sino que es vocacional. Es vocacional, sí, sí. Sí, entonces te digo que sí, pues ojalá que los jóvenes pues pudieran acercarse, pues para que conocieran un poco más de lo que es nuestra cultura, porque estamos enfocados más que nada a lo que es la cultura de Querétaro. ¿La cultura qué, perdón? De Querétaro. De Querétaro, exacto, sí. Sí, sí, que es bastante rica. Ajá. Bastante. Uh-huh. Lo que pasa es que está oculta, pertenece a una manera de ver las cosas en las que no afloran. Pues ahorita yo creo que todavía no se estrena, pero se acaba de hacer una película con las danzas de Querétaro. Se llama Querétaro Tierra Viva. Es un documental. Es una película. Ah, película. Es una película, pues ya cuando se estrene, pues vamos a invitar a todo mundo para que vea realmente el trabajo que se está haciendo y que es muy, muy interesante esta película. Caray, es que hay mucho que se está produciendo. ¿Sí? Y nos cuesta mucho trabajo al común, nos cuesta mucho trabajo tener acceso a estas cosas. ¿Qué, uh-huh. qué se puede hacer ahí? ¿Qué hay que hacer para hacer llegar a la comunidad todos estos programas maravillosos? Sí, por ejemplo, esta película creo que es una película muy valiosa. Es yo creo que turísticamente, porque está filmada en las principales, ¿cómo se llama? Escenarios naturales de donde son las danzas. Estando en Bellas Artes, Aurora dedica su tiempo a explorar las danzas tradicionales de nuestro Querétaro y en hacer que éstas fueran lo más auténticas a sus raíces. Esta odisea que tú has vivido en los últimos 40 años, 50 años,
queretana. Ha sido una experiencia valiosísima. Se me asemeja que abre uno un arcón y hay una cantidad de recuerdos y de memorias y de eventos y de cosas que has venido desarrollando en una aventura maravillosa. Uh-huh. Eso te ha llevado a escribir libros. Uh-huh. ¿Cuáles son los temas en los que has podido escribir algo? Mira, con la Asociación de Cronistas, bueno, yo soy cronista honorario de la Asociación de Cronistas. En el transcurso de todo esto, pues, por ejemplo, Los Olvidados, hay un libro que se llama Los Olvidados, donde cada uno escribió parte de lo que es la experiencia de algún personaje. Que están olvidados. Que estaban olvidados completamente. Okay. Luego se escribió el libro del Día de Muertos, donde yo participé casi con la mayoría de las fotografías. ¿Sí? Ah, mira. De Día de Muertos. Sí. Entonces es un estuche. Sí. Sí, tengo una cantidad de fotografías de los 18 municipios de todos los altares de muertos. Ajá. Luego es otro de sobre las danzas del maíz que se escribió. Este fue de Culturas Populares de México. Me invitó una amiga, Amparo Sevilla, que es una antropóloga que trabajaba en ese entonces ahí. Ajá. Y se llama Cuerpos del Maíz. Ah, qué bonito. Entonces qué bonito. Yo escribí ahí sobre la danza de Tilaco. De Tilaco, de Landa de Matamoros. ¿Pero también escribiste de gastronomía? De gastronomía, casi no he escrito libros sobre gastronomía. Fíjate, he colaborado también, pero casi no. Y este último, que es el arte invisible de los viejos huapangueros, sobre las entrevistas de los... ¿Cómo es que tenía yo guardado desde hace muchos años? Entrevistas en video y entrevistas ¿cómo se llama? En cassette, que tenía yo guardados ahí. Y las entrevistas de los viejos huapangueros. Uh-huh. Es sí. Una antología del huapango. Sí, se llama El arte invisible de los viejos huapangueros. Uh-huh. Hay una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué San Joaquín es la sede del huapango de toda esta región de la Huasteca? No, es que... Todos confundimos el concurso con la tradición. A San Joaquín lo hacen por el turismo, por muchas cosas. Okay. Y esto es un espectáculo. Ah, okay. Y la tradición es en el pueblo, donde nadie te dice que vas a ganar, o que vas a sonreír, o que tienes que terminar a tiempo, ¿no? El bailador... Va, lo hace. Lo hace por el gusto de sentir la música. Y el bailarín, el que concursa, lo hace porque le van a calificar, porque tiene que sonreír, porque tiene que terminar a tiempo, todo, ¿no? Es completamente muy diferente. Ay, caray. Sí, entonces, pues mucha gente confunde San Joaquín. Pues sí, San Joaquín también tiene su parte. De algunas comunidades donde se baila el huapango, pero la tradición del huapango. Y le surgió la idea de hacer este concurso que ya tiene muchos años, pero son cosas diferentes, el concurso y la tradición. Uh-huh. Amparito, uh-huh. Siento que lo que tú has logrado, no solamente como un reclamo de tu llamado interior, sino la promotoría de la cultura de lo queretano, auténticamente queretano, pues es digno de todo elogio, la verdad. Y yo en lo personal me siento muy, muy contento de haber tenido la oportunidad de platicar contigo en un espacio bien corto. ¿Por qué? Porque resumir en estos segmentos tan cortitos toda una odisea, toda una aventura maravillosa, pues me cuesta mucho trabajo. Pero espero que las personas lo puedan apreciar, aún siendo tan modesto el tiempo que le dedicamos. Uh-huh. Te agradezco tantísimo y te felicito de verdad
con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias. Aurora se ha convertido en cronista honoraria y ha escrito un libro sobre huapango. Su labor educando a las nuevas generaciones de danzantes queretanos continúa al día de hoy desde su trinchera aquí, en la Casa del Faldón. Entonces, Aurorita, te agradezco mucho que nos hayas recibido en la Casa del Faldón. Pues yo te doy las gracias también por esta entrevista. Estoy a tus órdenes, lo que se te ofrezca. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.